vos no me escuchaste. No, 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 yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Y ahí tenías la mano en el bolsillo para pagar el aumento del subte que había decretado Mauricio Macri y un juez decidió que no, pasó por temas técnicos de la precautelar a la cautelar y finalmente dijo que lo suspende. Y la pregunta que tenemos en realidad es si este aumento es infundado y perjudicial o otra vez le están poniendo palos en la rueda a la gestión de gobierno. Estamos con Martín Ocampo, del PRO, sabe, conoce mucho del tema subte, Rafael Gentili, del Proyecto Sur. Y la pregunta va de nuevo para los dos. Infundado, aumento, no tienen cómo sostenerlo, como de alguna manera deja entrever el juez Mantra, o son palos en la rueda para una gestión de gobierno desde la justicia. Y mira, yo, uno puede analizar la cuestión a partir solamente del proceso de evaluación de la tarifa, o puede verlo en un contexto en el que se viene desarrollando la política de la ciudad, específicamente la política de subte también. Mira, nosotros nos hicimos cargo en enero de este año del subterráneo. Y en el corto plazo que va desde enero hasta hoy, hay por lo menos 8 amparos presentados por distintos legisladores de la oposición, por distintas temáticas, ¿no? Desde los vagones hasta las tarifas, cualquier decisión que se encara en torno a esta política de transporte, sigue habiendo, por lo menos algunos diputados de la oposición, un activismo judicial que me parece que, primero, no le hace nada bien a la justicia, porque resolver las cuestiones de la política en la justicia no es bueno, y tampoco le hace bien a la política, porque eso también deslegitima los marcos institucionales de la acción política en el caso de quienes son legisladores, que es la legislatura. Pero, a ver, no en todos los casos los jueces le dieron la razón a los amparistas, y en este caso, en de alguna manera. En algunos sí y en otros en no. En otros no, y en este caso está diciendo el PRO no pudo demostrar cuál va a ser, digamos, el gobierno no pudo demostrar cuál va a ser el impacto en los usuarios. No, este es el problema, porque hay una. Bueno, y la otra parte es una cuestión técnica. Las medidas cautelares son medidas que se toman inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, sin que la otra parte pueda ejercer el derecho de defensa. Aquí, quien no pudo ejercer el derecho de defensa es el Estado de la ciudad. Razón por la cual se hacen en forma excepcional. Es decir, para que un juez pudiera decir que la ciudad no cumplimentó con el procedimiento o que no fundó en forma suficiente, no se puede hacer en el Estado de una medida cautelar, porque de estudios de tanto impacto económico. Imagínese que ni las presentaciones que hizo la ciudad fueron tramitadas ni vistas por peritos. Es decir, solamente el juez, salvo que el juez sea un especialista en temas económicos o sea un especialista en temas de transporte, porque acá la tarifa es parte es un dato económico, pero es la consecuencia de una política regulatoria y una política de inversión, donde nosotros estamos decididos a invertir en el financiamiento de los gastos operativos, en los gastos de mantenimiento que en los últimos años no se llevaron adelante y que hay que hacerlos porque hay, por ejemplo, formaciones que no están en norma, que están vencidos los trabajos de mantenimiento y hay que ponerlos y hay que hacerlos, y los gastos de inversión en infraestructura y desarrollo de la red. Todo eso merece tener una matriz de financiamiento que entre las cuales se encuentra la tarifa. Gentili, a ver, acá estamos escuchando algo así como que el juez se excedió en la decisión que tomó de suspender el aumento de tarifas. Es lo que suele decir todo gobierno cuando le saca una medida judicial que no le gusta, pero de 8 amparos, uno que le haya salido en contra del gobierno, no le va mal al PRO con la justicia de la ciudad, ¿no? No, justamente dije que en caso, 8, no que salió uno solo. Salió de 8 salieron 6. No, no, a favor salió uno solo, que es este que gravitó lo si más querés, importante. No te hay, digo cuál es, si querés. No hay ninguno que haya parado una medida con el tema subterráneo. Bueno, uno con el tema de los vagones. El aumento del 127% del año pasado, lo único que hubo fue con la preservación de los coches belgas, un amparo de la diputada Rashid y ahora este amparo del diputado Bodar que frena el aumento por la cautelar. Al contrario, lo que dice el juez es lo que nosotros venimos diciendo de hace tiempo. No están los costos, o sea, hoy el Estado de la ciudad no sabe cuánto sale operar y no puede mostrar cuánto sale operar el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que es lógica porque hace poco que tienen a su cargo el servicio. Y dos, no está el contrato de concesión, que va a fijar las nuevas reglas de juego para las partes, Metrovías, Estado y también para los usuarios a partir del nuevo contrato por los próximos 5 años, que todo indicaría que lo firmen con Metrovías. Estas son las dos cosas que está diciendo el juez. Lo que está diciendo, agrega el juez, es la ciudad, la constitución de la ciudad, obliga al Estado de la ciudad a tener, además de una tarifa en un servicio público, una tarifa social.
porque garantiza el libre acceso de los usuarios, la universalidad de un servicio, que es un principio del servicio público, pero en el caso de la ciudad le da mayor garantía si le dice, tiene que haber alguna garantía para que los que no lo puedan pagar, lo puedan pagar. Entonces, y eso ahí es lo que dice el juez, que hoy no existe, que no se puede garantizar. Eso es lo que agrega, digamos, el juez, sí. No es el fallo. El fallo dice, no hay, los dos elementos de información que tienen para aumentar la tarifa, que es lo que sale el subte en Santiago de Chile, en San Pablo, en Río de Janeiro, y la inflación, no son dos elementos suficientes para decretar un aumento de tarifa. Me tienen que traer el estudio de los costos y me tienen que traer el nuevo contrato de concesión. Y agrega esto de la tarifa social. Además, si todo eso está, además tienen que hacerlo previendo al mismo momento una tarifa para que no los puedan pagar. Para que al momento que los que pueden pagar paguen 3,50, los que no pueden pagar no lo paguen. Eso es lo que está diciendo, pero es un complemento de las otras dos cosas, ¿está? Ahora, se está sosteniendo desde el PRO que la tarifa debería costar en realidad 6,10. ¿Esto está realmente fundado o es un globo de ensayo para que entonces 3,50 no duela tanto? No, a ver, la ley tiene un marco regulatorio que fija dos tipos de tarifa. Una que es la tarifa técnica y otro que es la tarifa usuario y la tarifa de interés social. La tarifa técnica es el resultado del costo de la prestación de servicio. Es la prestación de servicio dividido la cantidad de pasajeros transportados. Eso da un número. Ese número es el que nos dio 6,10. Y la tarifa usuario es la que verdaderamente financia el usuario. La diferencia entre ambas se financia con fondos del Tesoro. En algunos, sí, se puede llamar los subsidios. Perdón, o fondos del Tesoro. No pudieron presentar esos 6,10. Déjame terminar. No pudieron presentar el juzgado. Déjame terminar la idea. La ley le fijaba un plazo para al Poder Ejecutivo para fijar la tarifa técnica. Plazo que no feneció. Digamos, todavía al momento de fijar la tarifa usuario, que es la que se fijó ahora. La tarifa usuario no se fijó, la tarifa técnica. La tarifa técnica tenía un plazo para hacerse, que todavía no está vencido, está en el marco, se están haciendo los estudios preliminares que nos mostró es base, dan este número de 6,10. No obstante eso, uno también tiene que estar en es base. No, pero tiene que estar. ¿Por qué no presentaron a la justicia? Porque no, porque es cierto que usted fue. Porque déjame terminar de hablar. Porque es la justicia lo que pidió. Que avale la justicia lo que. Sí, pero nosotros no fijamos la tarifa técnica. Si el juez. Justamente. Si vos hubieras leído. Yo creo que leíste la resolución del juez. La primera resolución del juez no nos dice, tráigame los argumentos por los cuales usted fijó la tarifa técnica. Difícilmente lo podría pedir porque no se fijó la tarifa técnica. La tarifa que se fijó fue la tarifa usuario. Lo que nosotros le acercamos al juez son los argumentos para la fijación de la tarifa usuario. No puede fijar la tarifa. Se puede usuario. Fijar la tarifa técnica y sí, se puede fijar la tarifa usuario porque el mismo contrato, la misma ley nos remite al contrato de concesión. Dice que en el plazo de emergencia, la sancionada por nosotros. Pero va al contrato de concesión. Al contrato de concesión suscrito entre la Nación y Metrovías. ¿Y entonces qué te dice? La misma ley dice, en una cláusula transitoria, que creo que es la anteúltima cláusula transitoria de la ley, dice que hasta tanto las partes se pongan de acuerdo en un nuevo contrato, y como nosotros nos hacíamos cargo de esta operación. La ley fue sancionada en fines de diciembre y el primero día de enero, había que tener un marco en el cual se desarrollaban las relaciones entre Metrovías y el Estado de la ciudad. Dijo, hasta tanto no exista un nuevo marco contractual, las relaciones se rigen bajo el procedimiento y los procesos del contrato suscrito entre la Nación y Metrovías. Dentro de ese marco contractual estaba el proceso de fijación de tarifa usuario. No había tarifa técnica. Ese contrato no tenía esta modalidad de tarifa técnica que sí tiene la ley. Son temas muy... Sí, pero a ver, Gentili, no lo comenta absolutamente nada de lo que está diciendo. No. ¿Por qué? Nada. Porque no tiene la tarifa técnica. Entonces, la verdad es una cuestión lógica. Si los costos en tu casa son 5,000 pesos y no te alcanzan tus ingresos, que es lo que cobras vos de tarifa, no te alcanzan los 5,000 pesos para cubrir los ingresos para cubrir esos 5,000 pesos, vos decís, bueno, cubro tanto, 3,000, y los 2,000 serán subsidios, ¿está? Ahora, pero tenés que gastar 5,000. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Nosotros en diciembre del año pasado, cuando se votó esa ley, dijeron, el subte sale muy caro. Necesitamos aumentar impuestos para poder financiar el subte. ¿Para poder financiar el subte qué es? Para poder subsidiar la operación y el mantenimiento del subterráneo. Se aumentaron impuestos por una recaudación que va a ser más o menos de 900 millones de pesos. Con 900 millones de pesos, los números de Metrovías, aún con los números inflados de Metrovías, absorbes toda la necesidad de subsidio que tiene la ciudad
Manteniendo la tarifa a 2,50. ¿Por qué cuestionás los 900 millones de pesos? A ver, primero, porque jamás se habló de esos ingresos. Segundo, porque esos ingresos no solamente financian el mantenimiento ni la operación, financian, deberían financiar el mantenimiento, la operación y los gastos de inversión en infraestructura y desarrollo eso de la red. Específico, ¿no? Sí, está en la ley. En la ley se creó un fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario se integra con varios ingresos, entre esos ingresos la creación de tres tributos nuevos. Esos tres tributos recaudás 900 millones de pesos. No, 450 millones de pesos presupuestado por la ciudad. Lo mismo que dicen los gobiernos que administran. Seguramente vos pensás que vas a hacer algo más. Pero nosotros que gobernamos y todos los días vemos cómo va evolucionando la economía y cómo viene el desarrollo del proceso económico en la Argentina. Y nos damos cuenta que hay caídas, salvo de las desestacionadas de la inflación, puede haber caídas de recaudación. Lo que nosotros hicimos como administradores es decir que con ese dinero, con esos flujos, vamos a recaudar aproximadamente 450 millones de pesos que no alcanzan para financiar el costo total de todos estos procesos: mantenimiento, inversiones y gastos de operación. No es solo inversión, es mantenimiento y gastos de operación, ambas cosas. No es mentira, la inversión está en la ley. Nosotros creamos un fondo fiduciario crea un flujo de recursos que es para apalancarte en la inversión también. Dentro de ese flujo de recursos vos generás ingresos para el financiamiento de los gastos corrientes, pero también generas un flujo que te permite apalancarte en la inversión. Esa era el sistema regulatorio que la ciudad tomó a partir de la sanción de la ley en diciembre pasado. Ahora, ¿por qué hablas de mentira? No es mentira eso, ¿no? ¿Qué es mentira con respecto a lo que van a recaudar? Porque siempre el gobierno de la ciudad mintió todos los años en el presupuesto en lo que recaudaron de impuestos. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo siempre calculan. Vos fíjate, ¿cuál es el cálculo en el presupuesto de inflación anual? 8%. ¿Cuál es el cálculo de inflación que utilizan para aumentar la tarifa del subte? 26%. Cuando tienen que cobrar, usan la tarifa. Cuando tienen que justificar un aumento, usan la tarifa, la inflación de Pinedo y Bullrich. Pero Rafa, cuando tienen que calcular los ingresos que va a recaudar por impuesto la ciudad de Buenos Aires... Eso lo inventó Frigerio, no es una obligación legal. Está en la ley 70. Yo te digo, ¿sabes cuánta plata sobró con ese mecanismo? ¿Saben cuánta plata sobró por esta manera de calcular el presupuesto del año pasado, el presupuesto de la ciudad? 1.900 millones de pesos. La ciudad hoy tiene 1.900 millones de pesos que no usó por los mayores ingresos que tuvo gracias a la inflación, porque acá hay los únicos que se benefician con la inflación, además los empresarios, son los gobiernos, que se financian con los recursos propios. Entonces te aumenta el ingreso, te aumenta la inflación, aumenta los ingresos brutos, aumenta el impuesto de sellos, aumenta todo. Entonces, 1.900 millones de pesos, pongámosle que recaudan 450 millones, que eso es lo que dicen, eso es lo que no van a recaudar. Venimos acá dentro de un año, vamos a ver cuánto recaudaron por ese impuesto y yo les puedo asegurar que está más cerca de los 900 millones que de los 450. Tomamos la palabra. Dentro de un año vamos a juntarnos nuevamente los dos acá con los datos, los números, a ver cuánto recaudó. Nosotros aumentamos, que hay una diferencia entre lo que cobramos en tasa de inflación con lo que presupuestó. Hay una obligación presupuestaria que todas las jurisdicciones a nivel nacional tenemos por la ley de administración financiera. Ustedes no lo hacían así antes. Es de fijar nuestros estándares de inversión. Todo nuestro gobierno fijó la inflación en función del presupuesto nacional. Nosotros obviamente no coincidimos con esa tasa de inflación. Pero es lo que nos obliga la ley. Cuando nosotros somos respetuosos a la ley, lo cumplimos. Vamos a esperar la última palabra, la va a seguir teniendo la justicia, en este caso un juez recién asumido que recibió esta papa caliente, y vamos a volver a convocarlos para ver cómo sigue este tema. Nos estamos yendo. Otro programa de Yo Te Avisé. Esperamos que se les haga costumbre estar ahí los lunes a las 10 de la noche.